desierto del cual yo te puedo sacar. Dice, te voy a sacar equipado, te voy a sacar preparado. ¿Habrá algo? ¿Habrá algo imposible para el gran yo soy? El gran yo soy está aquí. Tiempo presente. Yo soy. Ese es el que era, el que es y el que ha de venir. Pero hoy te dice, yo soy, hoy. Esta tarde. No te dice yo era, no te dice yo seré. Yo soy, hoy. El Señor está ahora en tu corazón. Solo levanta tus manos. Y lo cantamos una vez más por el entendimiento. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Eso es, amado hermano. Profetiza. Profetiza de tu alma. Profetiza de tu espíritu. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Palabras
y Él sabe de qué cosas tiene necesidad. En el nombre de Jesús, no hay nada imposible, nada imposible, nada imposible para Dios. Gracias, papito. No hay nada imposible. Yo le vengo a hablar a tu alma hoy. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Dice que esa es la palabra que Dios me puso hoy en tu corazón. No hay nada imposible, no hay nada imposible. Yo todo lo perdono, dice el Señor, todo lo perdono. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren negros como la grana, Él puede blanquecerlos. No hay nada imposible, no hay nada imposible para el que cree. Nada imposible. Los que llevan aquella palabra le dijo al Señor, Señor, pero siendo así, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién podría ser salvo? La salvación es el milagro más grande que Él puede efectuar en tu vida, hermano. En el nombre de Jesús. Lo que para los hombres es imposible. Lo que para los hombres es imposible, para mí no es posible, dice el Señor. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. ¿Quién me podrá arrebatar de tus manos? Pero levanta tus manos y le dice, sí, yo lo creo, Señor. Yo creo esa palabra. Yo vine por salvación hoy. Yo vine por salvación. En el nombre de Jesús rindo mi razonamiento. Rindo, Señor, mi manera de pensar. Rindo mis emociones. No te guíes por tus emociones. Literalmente lo que significa es
esparcir mediante la idea de extender. No puede haber ensanchamiento, no puede haber extendimiento, hermano, de un territorio si no se siembra. Usted debe entender que el Señor a usted lo está llamando. El mes pasado fue el mes del ensanchamiento. Hoy es el mes del Kairos, el tiempo de Dios que te está dando hoy la oportunidad para que puedas sembrar la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón. Por eso yo te digo en el nombre de Jesús, proféticamente otra vez te traigo a tu memoria este verso precioso: ensancha el lugar de tu tienda y extiéndete. Aleluya. Extiende las cortinas de tus moradas. No escatimes. Alarga tus puertas y refuerza tus estacas. Porque aquí dice el Señor: te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Y tu descendencia poseerá naciones y poblará ciudades desoladas. En el nombre de Jesús, esa palabra que el Señor te ha dado. Dios te ha dado una palabra, hermano. Y sobre esa palabra vas a tener que dar cuentas. Porque eres responsable de esa palabra que el Señor te ha dado. Esa semilla que Él te ha dado, diferentes tipos de semillas. La palabra semilla. Esa palabra que yo he puesto en tu corazón, semilla, dice el Señor. Pero yo también he puesto una fe en ti. Te la di como un don. Te la di como un carisma. Es irrevocable. Pero esa fe yo necesito que tú la compartas, dice el Señor. Yo voy a hacer un llamado aquí a todos los que han sentido la necesidad de sembrar semilla. A los que han inquietado en su corazón el Señor, mi hermano, de aquí se va a levantar un grupo de sembradores hoy, en el mes de la oportunidad. En el mes de la oportunidad. Apolos, dijo el apóstol Pablo, yo sembré y Apolos regó.
yo le daré crecimiento a la palabra. La palabra. La palabra, recibe la palabra. Ve y cuéntale a los tuyos. Señor, yo quiero ir a las naciones. No, a los tuyos, dice el Señor. A los tuyos. Lo que quiero es que vayas y que le hables a tus parientes con tus manos juntas. Hoy en mi calle, en la tierra, mira, dan, 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 dan.
Yo soy tu cobertura, te dijo el Señor ayer. Yo te cubro, yo soy tu cabeza. Anda pues y predica la palabra a tu casa, en el nombre de Jesús. No es, Señor, hay cosas que en tu vida. Es impresionante. Él no está esperando que predique sermones. Voy a comprar mi computadora.
esperamos el montón, pero ya el Señor te ha dado. Recibe el nombre de Jesús. Recibe la semilla, la palabra, la palabra. La palabra. Hermana, te vas a multiplicar también en el nombre de Jesús. El Señor te ha dado. He puesto un corazón misionero en ti, dice el Señor. Te he llevado por otros lugares para que puedas ver la necesidad que hay. Siembra la semilla. Siembra la semilla, no te canses. Sé que no te ha importado invertir los recursos, dice el Señor. Yo abriré puertas que no te imaginas, ni siquiera piensas, dice el Señor, pero yo abriré puertas. Te vas a sorprender lo que yo voy a hacer, dice el Señor, porque al que yo llamo, yo lo sostengo. Aquel que yo llamo, yo lo sostengo, dice el Señor. Solamente sigue sembrando, sigue esparciendo la palabra. En el nombre de Jesús. Oh.
conquistado mi corazón, Señor. Me enamoraste, me sedujiste, fuiste tú. Esas palabras son las que quiero que tú digas. En el nombre de Jesús, hermano, usted lo diga. Pero que va a llegar a ser grande. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.